Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. Karma, el demonio del Tíbet. Inspirada en la célebre revista de historietas Calimán, el hombre increíble. Las fuerzas del bien y del mal en una lucha titánica por el poder. La más dramática y espectacular aventura de Calimán. Karma, el demonio del Tíbet. Con un reparto multiestelar. Enrique Reyes, Rosaura Hernández, Guillermo Romano, Alberto de la Plata, Rubén Moya, Jesús Barrero como Solín, la narración de Marcos Ortiz e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En una adaptación de Clem Uribe a la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez. ¡El hombre increíble! ¡Calma! ¡Calma! Aquí estoy de nuevo. Terminemos con nuestro duelo pendiente. ¿Qué? Llegas a tiempo, Calimán. Convencido de que no le será posible quebrantar la potente barrera mental de Calimán, Karma ha ideado un ardid para descubrir el sitio donde el hombre increíble ha ocultado el libro blanco de la sabiduría que quiere recuperar a toda costa. Va a fingir su muerte, víctima de la terrible peste bubónica que azota a la ciudad de Panyani. Al creerme muerto, Calimán liberará su mente de toda protección y me conducirá al lugar donde escondió mi libro. Yo, Karma, estaré acechándolo desde mi tumba. Karma ha hecho uso de sus poderes sobrenaturales para producir en él una transformación convincente. Y cuando Calimán cruza el umbral de la puerta, se encuentra con un hombre de rostro ennegrecido por horribles manchas. Las manchas de la muerte negra. Calimán da unos pasos hacia Karma, que está postrado en el suelo en actitud de completa derrota, pero no se aproxima del todo. Has llegado a tiempo para verme morir. ¿Morir? Mírame cómo estoy. Ya habrás visto a mis esclavos agonizar en la habitación contigua. Es cierto. Vi a Sang Lee y a Kingo. Ella es una víctima más de tus engaños. Agoniza. Y yo estoy en las mismas condiciones. Contraje la maldita enfermedad y sé que estoy condenado a muerte. La peste bubónica. Las negras manchas han aparecido en mi rostro y los dolores son insoportables.
Debo creerte porque lo veo. Ahora comprendes que esas ofrendas que robabas de la bóveda de los templos traían la muerte en su interior. Tu profanación fue justamente castigada, Karma. Sí. Sí, lo admito. Permanecías invisible ante los ojos de la gente. Pero no era lo bastante para eludir el contagio. Era una riqueza maldita. Ahora lo veo. Tú trajiste el azote de la peste a esta ciudad con el funesto engaño de proclamarte Dios. Produjiste aglomeraciones, disturbios, insalubridad y muerte. Como en las otras ciudades, la muerte negra la has traído tú. Y pagas las consecuencias tú mismo, Karma. Los dioses se han vengado. Y a través de mí, la diosa Kali ejerce su justicia. ¿Qué pasa afuera? Esto más. Has provocado una pugna de sentimientos falsamente religiosos, a punto de desembocar en una guerra santa. Disparos. Unos luchan contra ti y tu impostura. Otros a favor tuyo, el supuesto dios Karma. Necios. Pudiste evitar todo esto. Pudiste servirte del libro blanco de la sabiduría para ayudar a tus semejantes. Pues el don del poder debe servir para los demás. Y el que usa el poder para el mal, perece por el mal mismo. Pero no lo hiciste. Disegó la codicia y la ambición de poderío. El estruendo del exterior aumenta. Se ha desatado una verdadera batalla de fanáticos. Entre tanto que Karma, aparentemente víctima de la tremenda enfermedad, se dobla todavía más sobre el piso bruñido. Calimán lo contempla ceñudamente. Levántate y resolvamos nuestra lucha. Sabes bien que no puedo, Calimán. No abusaré de un débil. Me arrebataste el libro blanco de la sabiduría, cuyos secretos podrían todavía salvarme. En ti ese libro fue instrumento del mal, y lo estás viendo. Devuelve el libro a El Potala y pide perdón a los maestros lamas en mi nombre. Así lo haré. Al final, has vencido, Calimán. Tengo que admitir mi derrota. Ya no resisto más. Calma. Voy a morir. Mientras que la lucha se agudiza en la plaza del templo, la infame comedia representada por Karma, fingiendo su muerte, se desarrolla con impresionantes sesgos de veracidad. Calimán, apelo a tu compasión y a tu sentimiento de humanidad. Lo tengo. Siempre lo tuve, hasta con mis enemigos. Tú sabes cuáles son mis principios religiosos. ¿Los tuviste alguna vez? Por piedad, impide que mi cadáver sea incinerado. No quiero que me quemen. ¿Quemarte? Evita que mi cadáver sea consumido en una hoguera. Tus deseos postreros serán cumplidos, Karma. Esto es insoportable. No puedo más. Karma se agita y de sus labios brotan horribles estertores de agonía. Calma. Y luego se queda inmóvil, doblado como está. Calimán, y debe estar el impostor y el falso dios.
¡Afuera! Los Fansi de Yumna han atacado el templo principal y en una furiosa embestida entran a él y se precipitan por los corredores de las plantas altas, venciendo la débil resistencia de unos pocos defensores fanáticos del supuesto dios Karma. ¡No se detengan! Atraparemos a ese Karma y les haremos ver a todos que no es el dios único que afirma ser. ¡Oh! ¡Adelante! ¡Adelante, Fansi! ¡Por allá! ¡Ayudemos a Calimán en su lucha y derribemos a Karma de su falso altar! ¡Vamos contra Karma! ¡Sí! ¡Contra Karma! ¡Lo haremos nuestro prisionero! Yumna y sus hombres siguen corriendo en busca de los aposentos llamados divinos. Es una avalancha que nada ni nadie puede detener hasta que en el umbral surge una figura. ¡Una imponente figura blanca! ¡Alto! ¡Calimán! ¿Estás aquí? Hemos tomado el templo oportunamente para acudir en tu auxilio. Mis hombres y yo hemos luchado denodadamente para... ¡Basta, Yumna! Cese esta lucha innecesaria. Ordena un alto al fuego. ¿Qué dices? Dejen de luchar. Basta ya de sangre derramada en una guerra santa que no debe existir. ¡Alto al fuego! Calimán, estamos contigo y tú estás de nuestro lado. Solo estoy de parte de la justicia y de la verdad. No más luchas fratricidas por alguien que no lo merece. Karma ha muerto. ¿Muerto? Ya lo ves. No era ningún dios. Era solamente un hombre. El dios Karma ha muerto. ¡Karma ha muerto! La noticia se extiende como reguero de pólvora por toda la sufriente ciudad de Panjani. ¡Karma no era un dios único, sino un mortal como cualquiera! Un falso dios derribado de su altar. Por la mañana el sol alumbra melancólicamente a la ciudad devastada. Innumerables convoyes entran y Calimán los observa desde la ventana de un humilde sanatorio. Siguen llegando los auxilios médicos y las brigadas sanitarias enviadas desde Nueva Delhi. ¿Crees que atajarán la epidemia? Va a ser difícil, pero no imposible. Los modernos antibióticos resultan eficaces. Supongo que están llegando más dosis de estreptomicina. Desde luego, Panjani quedará aislada y nadie podrá abandonarla en algún tiempo. ¿Qué importa? Hemos triunfado, gran Calimán. Ajá, es posible. Karma ha muerto. Ha sido desenmascarado. Nuestros dioses serán restituidos a sus altares. Si eso te satisface, está bien. Vishnu ejerció su venganza contra el osado impostor. Cierto. Pero ¿cuántas vidas ha costado esta venganza por culpa de un solo hombre? Me pondré el atuendo especial para entrar al pabellón al que han sido conducidos Sangli y el gigante ciego. ¿Ellos? ¿Esos cómplices te interesan? Tengo que hablarles. Quédate aquí, Yumna. Tú no puedes pasar. Provisto de una mascarilla y ropas especiales de aislamiento, Calimán ha sido introducido en la sala donde yacen en lechos docenas de enfermos. Entre ellos la hermosa tibetana y Kingo, el luchador campeón de Kung Fu. Calimán se inclina sobre el lecho de la joven. Sangli. ¿Me reconoces? ¿Tú? ¿Calimán? Sí, soy Calimán. Calimán. El hombre nefasto. El hombre maligno que desató esta horrible epidemia para matarnos a todos. Fue tu culpa. ¿Mi culpa? No sabes lo que dices, Sangli. Sigues enferma y delirante. Muy enferma. Y sé que voy a morir. No, tal vez no. Te salvarás. Ya has sido tratada y más de un médico me aseguró que tu estado evoluciona favorablemente. Al igual que el de Kingo. Su mal no estaba tan avanzado como pensaron los dos. Retírate, Calimán.
Eres el maligno. ¿Qué dices? Eres el hombre poderoso y diabólico que ha vencido a Karma. Vuelves a equivocarte. Karma fue vencido por su maldad y sus errores. Mientes, mientes. Sigues mintiendo. Déjame morir en paz. Calimán se queda contemplando el bello rostro de la joven, que se muestra todavía negruzco y retorcido por la influencia hipnótica de su dominador. Sangli esconde la cabeza entre las almohadas. Te aliviarás como muchos que fueron atendidos oportunamente y regresarás conmigo a tu aldea de la Villa del Shaw. ¿De dónde viniste? Villa del Shaw. Jamás estuve ahí. Déjame. Déjame morir en paz. Calimán baja la cabeza en una reflexión. Es extraño. Se diría que el espíritu de Karma aún la domina. Sigue aquí. Dejando a Sangli, Calimán se aproxima al lecho donde está el gigante ciego, campeón de Kung Fu. Kingo parece haberse recuperado casi totalmente. Ya lo sé. Eres tú, Calimán. ¿Lo adivinaste antes de que yo llegara? Te oí hablar a distancia. Tu voz fue claramente perceptible para mis sentidos súper desarrollados. Hablaste con la muchacha. Bien. Te recobres rápidamente, Kingo. Pero ya sabes lo que te espera. Una condena de por vida a causa de tus crímenes. Ah, me escaparé. ¿Crees poder lograrlo? Imposible. La ciudad está rodeada por soldados. Hay un cordón sanitario ciñéndola. Habla ahora, Kingo. No tengo nada que decirte, hombre del turbante. Mucho. Nada puedes ya perder. ¿Dónde ocultó Karma todas las riquezas y ofrendas que sacó contigo de las bóvedas? Kingo, confiesa. ¿En qué sitio las puso? Esos tesoros son sagrados y deben ser restituidos a los templos, juntamente con los robados en otras ciudades. El Buda de oro está ahí. Sí, lo que Karma se robó de Akafar y el gato y todas las joyas. ¿Dónde están? En un sitio que solo yo conozco y que no te revelaré. Tendrás que hacerlo tarde o temprano. ¡Nunca! Si aspiras a apoderarte de esa riqueza, abandona esa esperanza, Kingo. Cuando te levantes de este lecho, serás conducido a prisión. Tal vez al cadalso. Ya no está tu amo Karma para protegerte. Karma ha muerto. ¿Ha muerto? Los blancos ojos de Kingo se revuelven en sus órbitas con febril y burlesca ansiedad. ¿Ha muerto Karma? Murió ante mis ojos. ¿Murió? Y empieza a reír desenfrenado y desafiante. ¡Karma murió! ¡Murió! ¡Qué tragedia! Pero hay muertos que se levantan y vuelven de sus tumbas. ¡Karma murió! ¡Sí, sí! ¡Será una sorpresa! ¡Muerto! ¡Está muerto! ¡Ya basta, asesino! ¡Karma murió! ¡Murió! Las risotadas resuenan en toda la sala y Calimán se yergue algo sorprendido. Delira. Debe estar delirando aún por la fiebre. ¿Por qué se ríe de esa manera? ¡Karma! ¡Karma ha muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto!
increíble. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡Karma! ¡El demonio del Tíbet! Una adaptación de Clem Uribe a la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez. Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN.